Ah, ¿dónde es la fiesta? A batear. Conseguiré un auto. Hola, esto te llevará.
Hola. Hola. No puedes estar aquí. Hay muchos tras de ti. Gracias, mi socio. De nada. Cojones, estuvo cerca. ¿Qué conseguiste? A la mierda esta guerra. Por lo menos tendré dinero. Aquí es donde podrás encontrar los suministros. Gracias. Thank you.
avecinan problemas. Quizá debería ayudar. ¡Te equivocaste, camarada! ¡Voy a... Es aquí. Supe que estás en el turno nocturno.
Dímelo. ¿Nuevo recluta? Hola. Sé fuerte. ¿Qué fue eso? Hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Sigue así. Cuida a tus compatriotas de Aranda. Si le escuchas palabras y acciones malintencionadas de inmediato, podrías ayudar a algo que se ha descartado. La tarea de la compatriota de Aranda se quedará en la persona que cuenta. ¿Qué hay? Parece que causará problemas. Solo ciudadanos sin cargos criminales que poseen identificación válida son idóneos para recibir asistencia. ¿Qué pasa? Médica. Alguien sospechado de hacer una infracción criminal no puede tener acceso a los servicios sociales antes de una investigación y permiso oficial de los PDP. Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí. En el discurso, las cargas detonarán. Haremos un anillo de fuego que rodea al hotel más caliente que el culo del diablo. ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir, los refuerzos no entrarán y Dani estará justo en medio. ¿Y luego qué? Dani matará al presidente. Será hermoso. Hola, Dani. ¡Dani! ¡Mira ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual por el Día de la Independencia en el Hotel Paraíso, en vivo. Juan conoce la ubicación exacta de la seguridad. ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza a la serpiente y haremos unas botas. Mierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré. ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Dios, necesita una ducha. Y tú necesitas esto. Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero. ¿Te llamaré? Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que Libertad sea un caos. Y después, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. ¡Viva Libertad! Un anuncio especial del presidente Antón Castillo. Achara siempre le dijeron la joya de la corona del Cali. Nuestra gente lo ha dicho con orgullo por generaciones. Pero recuerda. Hola, guerrilla. Oye. Debes plantar los explosivos en los puestos de control. Encuentra los generadores. Explotan en grande. Bien, bien. ¿Cómo los activo? No será necesario. Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas en toda Esperanza. Será una sinfonía de Semtex. Tú tocas la tuba y yo soy el director. ¡Vamos, Dani! De pinga. No entiendo tus metáforas.
¿Qué bola? Pero esta vez no habrá colonizadores. Son consumidores que no solo sino que son cabrones. Lo juro como un castigo, como su protector. Las fronteras seguras protegen la identidad de Yara. De viajes, ambos domésticos e internacionales deben ser aprobados. Demasiado fácil. El incumplimiento de pedir aprobación al considerar viajar es una infracción criminal. Planifique incorrectamente para evitar un viaje estresante. Está siendo reforzado por las Fuerzas Armadas.
¡Carga lista! Recordatorio de los protectores de la patria. Reporta cualquier actividad sospechosa a los BDP de inmediato. Un verdadero yarano usa la fuerza y se mantiene alerta con tal de proteger a su país. Un tanque. Pueblo de Yara, este es un mensaje del presidente Antonio Castillo. Debería apagar la alarma. ¡Tenemos un francotirador!
Segunda carga, lista. Algunos fuegos artificiales para nuestro aniversario. ¡Mierda! No, arma pesada. Bomba en su lugar. Juan, ya entregué los paquetes. Sonó como si trabajaras en la oficina postal. Solo vi. Juan, ya planté las bombas. Te envié una foto del lugar donde podrás verme. Voy para allá. Estoy en la azotea frente al hotel. Si ya no te acuerdas de mi aspecto, solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener. Querrás decir el tío borracho, Juan. Oye, llevo 6 horas sobrio. No lo eches a perder. ¡Rápido! Un mensaje del León de Yara, el presidente Antón Castillo. Un yarano verdadero no ve por sus libertades. Un yarano verdadero busca disciplina, progreso y visión. ¡Qué desastre! ¡Dios mío!
verdaderos yaranos. Unas sabias palabras de nuestro presidente, Antón Castillo. Estoy aquí para hablar de la líder de los terroristas de libertad, Clara García. Finge ser una de ustedes. Pero la verdad es que ella vive una mentira. No solo acepta dinero de espías yanquis, sino una vida privilegiada. Es una periodista de élite con una supuesta educación universitaria. Proveniente de una familia. La ley marcial está en vigor. Todos los ciudadanos están bajo jurisdicción militar. ¡Ni lo sueñes, animal! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Vete al infierno! O mire el contenido de los yaranos falsos, debe ser denunciado al PDP. Las filosofías malignas solo crecen si lo permitimos. ¡Mierda! De nuestro valiente presidente. Yara es nuestro país, nuestro hogar y pronto nuestro país. ¡Mierda! Dijo alguna vez que el árbol de la libertad debe...
Estoy acercando a Juan. Dani, te doy la bienvenida al último día de KFC para todos. Adelante, Dani. Asegure el hotel y mata a Antón. Vamos, dile a Antón que la muerte toca a su puerta. ¡Ay, mierda! ¿Qué estás hablando? Aún con explosiones y guardaespaldas asesinados, ese hombre es capaz de seguir con su estúpido discurso. ¡Qué tremendos cojones! ¿Por qué no me los traes? Manos que nos ahorcaban. ¡Vamos! Los yanquis suplicaban para venir a la isla, pero no se... Todos, con los brazos abiertos. No solo éramos ricos, también... Tengo la llave del apartamento. Los falsos llamados esperaban y me obligaron a perder el paraíso de mi papá. A ver a mi papá morir por la revolución terrorista del 67. Y luego, por más de 50 años, esta revolución nos ha costado nuestra riqueza, nuestro orgullo, nuestra esperanza y nos dejó fantasmas. ¡Me atormentas! Que tengo los mismos sueños para mi propio hijo Diego. Entiendo a lo que se refería. Y ahora ustedes, mis yaranos verdaderos. Hora de subirse al ascensor. Están cumpliendo esa visión. El plan para reconstruir el paraíso es un éxito. Estamos produciendo un tratamiento contra el cáncer. Que el mundo en desesperación. La demanda de vivir es demasiada. Ya hemos empezado a construir una ciudad capital que celebre nuestro pasado y que mire hacia el futuro. Y aún así, viene otra vez una revolución. Dios no puede. Las cosas que...
Dani, ¿qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro. ¿Ves a Anton? ¡Dani! No hay nadie aquí. Clara, creo que el discurso era una grabación. Es una trampa, Dani. Los soldados de Anton van por ti. Escapa de ahí. Tú fuiste el que me puso en ese barco. Debiste morir. Solo tuve suerte. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Ya sabes quién soy. Viniste a matar a mi padre. La última vez que te vi querías alejarte de tu papá. No debía hacer eso. ¿Por qué? Porque tú tuviste suerte. Es un monstruo, Diego. Así lo criaron. ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez. Si huyo, me encontrará. Si me encuentra, los Yaranos sufrirán. No lo entiendes. Jamás dejará que me vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No. ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara. No pararás hasta matarlos a todos. ¡Mierda! Mantente agachado. Por aquí. Malditos dictadores. Gracias. Oye, Dani. Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. ¡Qué belleza! Gracias por el regalo, Castillo. Salir con vida. Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito. El auto de Castillo. Huele a dictador añejo. No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño a su régimen. ¿Daño? Hoy le pateaste las bolas al régimen de Antón. Ve a comprarte una cerveza, te la mereces. Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Ya escuché a unos guardias. Información valiosa. Seguiré en contacto. Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara. ¡Oye, guerrillero! Escuché que estabas en mi vecindario. Coño, las noticias vuelan. Ven a verme cuando puedas.
cada que puedas encontrarme. ¡Coño! ¿Serán las pastillas? No, no puede ser. ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani, Juan. ¿Quién? ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? Tú me llamaste. En mi estado actual eso es imposible, pero me alegro de hablar contigo. ¡Búscame en la Isla Libertad! ¡De inmediato! ¿Qué? ¿Qué? ¡Juan! ¡Ah, coño! Clara, estoy en la catedral. Los matones de Castillo la tomaron. ¡Mierda! Uno de los sacerdotes estaba refugiando a unos guerrilleros. Tomarán como rehén al padre Diego. Ya sé qué hacer.